Dagi chuje jibe sanangi dola benje sanje dola jo. Ta kanje tuni dobe hirudi ta hajang kechi mu nimu kanga mebu suni kodi pa mebu suni tarwa toba chini dide dwa tuni dobe hirudi hiuji kechi mu ta dida nimdo li ya ani samba sambu di yona samba sambu chenju sim seya di yona ta pe mesiwe yagure. Pues con esto debemos de tener ya más claro la importancia de lo que es la vacuidad, porque la vacuidad nos va a ayudar a eliminar de raíz esta ignorancia y eliminar de raíz los engaños. Comprendiendo la vacuidad, nosotros logramos alcanzar la liberación. Comprendiendo la vacuidad, logramos liberarnos por completo del samsara. Y si además de esta visión de la vacuidad tenemos lo que es esta mente compasiva, si tenemos una mente bondadosa, pues es todavía mucho mejor. Si acompañando la vacuidad le sigue la mente suprema de la bodhicitta. Sim Sangu Diana, Riva, Sim Sangu Diana, Ta Nimu Gangalo Mavis, Sunyedi, Nimu Dangal Gangalo Mavis, Sunyedi, Ta, Tony Dove Hirbis, Soyo, Tomba Nitore, Ta Tida Nimdolia, Anni Kanje, Ta Kanje Sim Sangu Diana, Anni Kanje Ta Sim Di Kibu Yonya, Ta Kanje Hujiba, Simdi, Pena, Jacob Jilichana, Riva. Selundi, Kora, Selun, Kora, Sim, Sangu, Huji, Jajimimal, Patatuni, Jajimimal, Pendo, Chituni, Pendo, Yubu, Kari, Gudo, Tatuni, Mima, Jamgo, Chituni, Anni Tigala, Lumbudi, Jacob Tele, Mima, Tele, Drachuna, Taju, Chituni, Lumbu, Tuni, Dobe, Hiru, Soro, Lumbuchi, Yana, Kora, Sangu, Chiuce. Si además de esto desarrollamos una mente bondadosa, todavía obtendremos un resultado mejor, porque sabemos que los engaños que nos producen tantas faltas, tantas desventajas, tantas dificultades, se pueden destruir de raíz con la visión correcta de la realidad, es decir, con la vacuidad. Pero si además nosotros queremos ser felices, y si desarrollamos esta mente compasiva, esta mente bondadosa, desarrollamos aún más esa felicidad. Porque cuando en un país hay la persona principal o el encargado, el presidente de ese país, es alguien que tiene una mente bondadosa, entonces los que van a estar por debajo de él también se van a contagiar de esa mente bondadosa, y entonces será un país, si realmente se tiene esta mente bondadosa, todo lo que se haga va a ser en beneficio de los demás, 100% va a buscar el beneficio de los demás, y en un lugar donde se desea el beneficio de otros, entonces solo hay prosperidad, hay armonía, hay esa felicidad que estamos buscando. Todo gracias a una mente bondadosa.
Y si al exterior siempre en los países siempre tienen sus enemigos externos. Y estos, para empezar, si tú tienes una mente bondadosa, no vas a encontrarte con esos enemigos. No vas a tener a alguien que quiera hacerte daño. Y si existiera, pues todos estos, los acompañados con la mente en la vacuidad, se van a destruir, desaparecerán. No hay nada mejor que esta combinación de la vacuidad, que nos ayuda a eliminar los engaños, y la mente bondadosa, que busca el beneficio de los demás. De ser así, hace que los logros que tú tengas, los objetivos que tú deseas, los vas a poder alcanzar, y tú no tendrás límites porque vas llevando a cabo dos aspectos importantes: la vacuidad y la mente bondadosa. Tā jītāṃ ca tāṃ ngā tu yūrūp tāṃ tā tu tu kāsi kī shīng lāp ca yūr sā tu tu rīwa jī sī sī lāp ca yūr sā tu tu kē kīm tu tu kāngā lō lī yā lū ngō khore nā lāp ca yā gu chī tāṃ chū yā gu chī yūr tā ā nī mī māṃ tī kāng chē kārī chē nē sīm xīn bē xīn lē pēn tō chī yā sām nō rā mī kio gu tu tu pēn tō chī yā tāṃ jī tīng tī chī yā xīn bē chī yā tī tā mī tā yō chī tu wā jī tāṃ kārī chē nē tēn tē mī tā yō chī tu wā También, por ejemplo, bueno, la ya sangbuji da chue sangbuji yo da ani family ko ra pa yu ma yu ne che je la ya sangbuti yo za da ti de ma ani ti ga li ya da ka ra zu nang bre la ya ti ne chu sam no tong da tu le ti de che je sam dang ni da da pe ma su ya go da Porque además, si, por ejemplo, en nuestros países donde podemos encontrarnos con maestros cualificados, con buenas enseñanzas y llevar a cabo esta práctica, pues solo se busca el beneficio de los demás. Entonces, cuando te encuentres con personas viviendo en estados de pobreza, pues se busca también trabajar para beneficiar a estas personas. Entonces, somos afortunados también de poder estar en lugares donde existan estas enseñanzas y donde puedan practicarse estas enseñanzas. jidang ta pama ta pungu yi na jidang ta tsewa ji yungurwa, tsewa yuewarwa ti kaan le ta ama jidang pomo ji yaw rees cha tsa kunyi du su du du tsa ne eni chulu ya pomo di chulu saaw rees chulu sa du ama di chulu nar maa chom jen eni pomo di ya du di chulu tsa ne pomo di sam no la ta ama ma xina nga ta xina xe sam ani ame sam na ta pomo di ma xiro chana nga ta xina xe sam je 군인도시 야탐제 두티치도 전에 아니 출럽 니데 용 용전에 아니 사자 깜부치 뜸버리 사자 깜부치 뜸전에 셴딘데 용야 요마데다 삼바 상구디 제빈다 딘데 링 깜부치 뜸전에 아니 주고 니켄다 로체제 아니 뜸버리 세야 원딘데 로스치 해야도 Y hay tantos beneficios de generar esta mente bondadosa que en Tíbet hay muchas historias que hablan sobre esos beneficios de una mente bondadosa. Por ejemplo, cuando unos padres solo tienen un hijo, imaginemos una madre que tiene ese fuerte amor hacia su hija y en algún momento las dos caen en el río, caen en el agua. La madre piensa que prefiere sacrificar su vida con tal de que su hija pueda seguir viviendo. La hija, por su parte, también con ese gran amor a su madre, dice: prefiero morirme yo y que mi madre se salve. Y en ese momento, pues, con ese fuerte deseo de sacrificarse por el beneficio de otro, movidos por ese gran amor, la madre y la hija se abrazan para tratar de ayudarse la una y la otra, y cuenta la historia que en algún momento ese agua las arrastra y las lleva a un pequeño islote que había ahí en medio, y así las dos pudieron sobrevivir. Ya viene alguien más y las ayuda y las rescata, pero el hecho de poder haberse salvado de esa corriente del río es por haber generado ese buen corazón. Pele chu chenpo tinte paa che tu zane, taa sanpa chenpo tinte meba tinte, nye maa cha kien meba zaa sanpa chenpo tinte soma tu tu tu, taa khande su dhugu rasana, ane chu soro chi kuwa ku suay xeak xe orwa, kuwa ku tu
tanda yuru tuwa yu yu chusuwa o poti poti samarwe poti o ti nanda kuwa ku suyashaka yore kuwa ku tide tisang ti nang du du tanda ngema ane kuwa ta nye chi yore wandu kya kya nye chi ane ta ti kuwa ti nande ane taba ta ane tide mangu yosarwa taba ane mangu yosarwa ane ti mime tobu mangu cheche yosarwa ta kuwa ti njibu cha na njibu cha na ane maa tim che ya len tu rotu yomare ane ta ta di ko di chiran jibu cha yo sare di na to bu mangu che je ta ngan du di ten ten du chen ngan du chi mi no do thu ma re khan je ko di jibu cha ya se ani ma tim du res do thu ma res ya na kyaran du ti ne thawa da ani kyaran du chi di chulu ya ge ja shing gi yo na chulu do thu gi yo na kyaran du chi ma chom se chu di ba gyu se ya na kyaran du nge di kyu ba ji yo ba du skya ya ji Nide kya hindu yun nde kyo si kyu ba di ju si nge chom gu si ti cheb re si. Ani di chu tan kunzu di kyu ba di ju hingi yo ma ri, ani kye kye hingi yo ma ri chana ta kanga lo chulu xo ya ri, ta kanga hiri di sam je, ani di kwa don ye kora, ani chulu chom xa ri kora, mi zum je. Kora chulu chom di zani, ani kwa ma zi ji ki jen, te zi ji ma ki jen, ani tindi chi kya zui lab jini yang kwa don ba ri, tindi lu yu xia yo ri. Ta kwa samba sangu yu za ti di ba. Sampa sangu ye zang, o tinte lukyu mungu xe ya du. Ani ti chi che, ta ti ma yinpe tanda, ta tanda zahu pomo ti yiba. Y hay muchas historias que hablan de los beneficios que obtienes a generar este buen corazón. Otra historia es que en el Tíbet hay muchos ríos, y en los ríos para cruzarlos utilizaban unas pequeñas barquitas. Unas pequeñas barquitas, y en una ocasión cuentan que se subieron bastantes monjes y monjas dentro de la barquita. Llegó a ser muy pesada, y también llevaban muchas maletas, muchas cosas, que cuando estaban ya a la mitad del río empezó a ponerse, era demasiado el peso y empezó a hundirse. Entonces el que estaba remando les dijo que ya que se estaba hundiendo la barquita, entonces que algunos de los que estaban ahí tenían que brincar al agua, los que supieran nadar, que era el momento de aventarse al agua porque se estaban hundiendo, pero resultaba que nadie sabía nadar. Entonces el que remaba les dijo, bueno, pues alguien de ustedes sabe utilizar los remos, sabe cómo manipular la barquita, porque entonces yo me aviento y alguien que se encargue de moverla. Y resultaba que tampoco había nadie que supiera utilizar los remos. Entonces uno de los que estaba ahí presente resultó que dijo, bueno, de sacrificarme yo, de morirme yo, a que se mueran todos los que estamos en el barquito, pues mejor me muero yo, aunque no sabe nadar, pero es mejor salvar muchas vidas y sacrificar una. Entonces él se avienta al agua y cuenta la historia que vinieron diosas que lo rescataron y lo llevaron a una tierra pura. Y solo ese es el beneficio de haber generado un buen corazón. sim sangu chebe bena ti chebe na ta dhau pomo tamkyu gwane maa chene chatang di xe tuk maare sham mi ge ani ko jaa kholo khoyin tinde le rwa jaa kholo golo jaa kholo khoyin tinde ani ti le du zane ta ti khari chebe re sudu ani ko ame goli yaa hango dhokwa xiu za ti rees ti nami ki debu rees chen ta ingyu nyao nizi sinye de chasa ani koe ame goli ya toko huje yonbo inza ta ko ti samno chi gyoba chi kidu zane lamnya goli ya cha kolo di khor chane ani kol leba tuzu kya chi chi tonyo chen tinde kane chongruwa ani ina koe ta ya ta kange chimbo shivu ito ta dige de kanga ame goli ya toko huje tinde che ta kange ti yungu yubi ina dige de kanga lo debu de kane yongo shio ta kange ngengo li yong xio, di gedi ganga lo ka ngana du ngane tuyo xio samche ku mong dik temni ani kora gog jaa diye bet kwaali paa tor chen ani kora dine ta layu li yaa kye chen kiawa sangu dine sungdi kiawa sangu hije lembarwa ta di yingyu nge maa buddha shaja muni ta tuzu rindu ka buddha shaja muni ta gyu jidu gyuwa kansa tuzu re ta di kawa mungu chaya shenpe samba mungu chambur su ta kiawa chi li yaa o tiri ta dhawu pomo tene ti chi shiraa ta
También hay otra historia que habla sobre los beneficios de generar una mente bondadosa, es la historia de Cao y Pumo. Es una historia muy larga, entonces nada más está Rinpoche nada más nos está contando el final, que es cuando llega a un lugar donde ve a una persona que tiene en la cabeza una rueda con muchos cuchillos que le está cortando la cabeza, le está cortando todo el cerebro, le está partiendo todo. Entonces él se acerca y le pregunta qué es lo que pasó, por qué tiene esa rueda con cuchillos haciéndole tanto daño en la cabeza. Y la persona le contesta de que él cometió una falta de pasar por encima de la cabeza de su madre. Pasó sus pies, sus zapatos encima de la cabeza de su madre, y el resultado de esa acción negativa es que ahora tenga esta rueda que le está rompiendo la cabeza, el cerebro, le estaba haciendo mucho daño. En ese momento, Cao y Pumo también recuerda que él hizo exactamente lo mismo, que él también pasó por encima de la cabeza de su madre cuando estaba tratando de escapar, y en ese momento pues madura el resultado de esa acción negativa, y en ese momento en su cabeza aparece esta rueda con cuchillos que empieza a cortarle toda la cabeza, comienza a romperle todo el cráneo, a entrar por su cerebro y a hacerle mucho daño. Y en ese momento pues él piensa, así como yo, hay muchos seres que también han cometido la falta de pasar por encima de la cabeza de sus madres. Eso quiere decir que ellos también van a experimentar este tormento. Y hizo una oración diciendo, ojalá que todos esos seres que experimentan o que van a experimentar este sufrimiento maduren en mí y yo experimente su sufrimiento y así ellos se vean libres de este sufrimiento. Al generar este pensamiento inconmensurable, cuenta la historia que la rueda esa se rompe en cachitos y desaparece, y ese tormento se termina simplemente porque ha generado ese gran corazón de desear tomar el sufrimiento de los demás, que madure en él, que él experimente ese sufrimiento y así los otros seres se vean libres de ese sufrimiento. Ese es un simple ejemplo de los grandes beneficios de generar una mente bondadosa, un buen corazón. Este es una de las historias de Buda Shakyamuni de antes de convertirse en Buda. Hay muchas historias donde ejemplifican cómo él desarrolló este gran corazón, y después de haber no simplemente se le rompió la rueda que le estaba haciendo daño y desapareció el tormento, sino que también renació en una tierra de deidades, y después de eso tuvo muchos renacimientos favorables solo por haber generado este buen corazón. Ani ko tu sharo jisu zane, ani ta lengen tu zane, ani susu legi, devu nyoya teri ya, tinde seya yorwe se, ani ya yu chen ta ti chumburwa, chung chen, ani dine
Otro de los resultados tan beneficiosos de generar una mente bondadosa también se cuentan con otro de los tantos renacimientos que tuvo Buda Shakyamuni antes de convertirse en un Buda. Se cuentan que tuvo, hay historias de 500 renacimientos de Buda Shakyamuni. En algunos de esos renacimientos, el Buda, impulsado por su karma negativo, renació en los reinos inferiores. Pero esto es antes de convertirse en un Buda. Entonces renace en los reinos inferiores y ahí, debido a su karma negativo, aparece en los infiernos. Y en los infiernos está rodeado de fuego, de calor, de intensos tormentos. Y también hay unos seres que están ahí golpeándolos, maltratándolo, dándoles de latigazos con cadenas, haciéndole mucho daño. Y estaban ahí en los infiernos y en alguna ocasión uno de los seres que están en los infiernos recibiendo todos estos tormentos tenía que cargar una carretilla. Pero él no podía cargar esa carretilla y además si no la cargaba pues el ser que es creado también por su karma negativo le estaba pegando cada vez más y más y eso le impedía todavía poder continuar y levantar y poder mover la carretilla. Entonces el Buda Shakyamuni, antes de convertirse en un Buda, en ese renacimiento vio lo que estaba pasando. Él también estaba experimentando muchos tormentos porque está en este lugar de los infiernos, pero vio a esta persona, sintió una gran compasión por lo que estaba sucediendo, que dijo, bueno, entre los dos podríamos llevar la carretilla, pero él está sufriendo mucho, la está pasando muy mal, mejor yo solito voy a hacer esfuerzo por llevar esa carretilla tan pesada. Entonces quita la persona que estaba ahí, él solo se pone en la carretilla, hace mucho esfuerzo, pero es una carretilla muy, muy pesada que lleva son los infiernos, ya es un lugar muy desagradable donde hay miembros de piernas, brazos por todos lados y tiene que recogerlo, etcétera. El caso es que él trata de levantarlo, trata de empujarlo, pero como tampoco puede, el ser que está ahí provocándole más tormentos, dándole latigazos, pues lo empieza a golpear porque no puede moverla. Pero él, como lo ha hecho con un gran corazón, con una gran compasión, para que él prefiere estar en ese lugar sufriéndolo que la otra persona que ya no puede hacerlo. Y entre tanto latigazo, en uno de esos muere del latigazo con la cadena que le están dando, se muere y tiene un renacimiento muy afortunado, un renacimiento en los reinos inferiores. Y de esa acción tan positiva que realizó, movido por esta gran compasión, no solo el siguiente renacimiento fue afortunado, se dice que ya luego muchos, muchos, muchos renacimientos, todos los renacimientos que siguieron fueron renacimientos afortunados. Pero ese es el Buda. El Buda tuvo muchos, al igual que nosotros
tiene muchos renacimientos en el pasado, pero en cada uno de esos renacimientos trató de generar ese buen corazón. Y poco a poco, es como una escalera que poco a poco la va subiendo hasta alcanzar el estado de Buda. Hay muchas historias que hablan de los renacimientos anteriores del Buda, en las que explican cómo él también renació como animal, o cómo él también, renaciendo como humano, ofrece su propio cuerpo. Y así, todas estas historias, todas estas acciones movidos por este, por esta gran compasión, por esta mente tan bondadosa, llega un momento en que renace como humano y alcanza el estado iluminado en la estupa en Bodh Gaya. Estamos hablando sobre la vacuidad y nos han explicado la importancia de desarrollar esta visión de la vacuidad, pero para ello necesitamos, por nuestra parte, estudiarla mucho, pensar en ella constantemente, reflexionar, analizar cada momento que podamos, irla analizando, recordando, pensar en la vacuidad. Eso nos va a favorecer mucho para tener una comprensión clara de esta vacuidad. Pero también debemos de generar esta mente bondadosa. Esa mente bondadosa también hay que recordarla constantemente. Hay que estudiarla, analizarla. Es fácil de entender, pero es muy fácil de olvidar. Así que, aunque nosotros ya lo tengamos claro a qué se refiere con esa mente bondadosa, no es suficiente, porque durante el día, durante la vida diaria, se nos está olvidando constantemente. Por eso hay que esforzarnos por recordarla en cada momento. Aquí estamos hablando, podemos hablar de una mente bondadosa a un nivel más burdo, pero también hablamos de desarrollar el amor, la compasión, estas que son las enseñanzas del Buda dirigidas a todos los seres. Si queremos alcanzar el estado supremo de un Buda, todos tenemos el potencial. La naturaleza búdica en cada uno de nosotros existe, que nos da el potencial de alcanzar el estado de un Buda. Pero para alcanzar el estado de un Buda necesitamos generar esta mente suprema de la bodhicitta. Esta mente de la bodhicitta es la que desea alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. Y esta mente de la bodhicitta no es difícil de entenderlo. Es fácil de entender, pero hay que esforzarnos por recordarla cada momento que nosotros podamos. Somos personas que tenemos una capacidad intelectual y por eso podemos entender todos los beneficios de esta mente bondadosa. Pero no hay que olvidarla, hay que tenerla presente en cada momento de nuestra vida. Sueva comda to the Hakurwa, Sasan to the temple chairs, Sueva comda to the temple chairs, Sueva Yago Magumna, Kondu singing the Duja, Huitua, Kondu singing the Chisayan Dutane, any Kondu Sase, Yudi, Susu Pama in Nanda, Bu in Nanda,
Sanje Simia Gangolo, Susu, Dala Lam in a caricitures and Susula never passo did a lude caga suja, say at the remanduji, till her situa your mother's. Ta condu say I think you moved to do sa condu sawina, and in Yavanan bet the Takanjeva, Duja Yavanan bread, the Sotura, in Yavanan touching me, and Dungay Guringu, Dungay Chambu, Hadang Guringu. Tariyaw tuzu mevna xe wata ta xivji rwa chazan ta ti chi chigi yor kyun chi ti ghanlo khonru sinye di ngema sa xa ghe ghe cawa dike de ghanglo mevna chi sudo wa khonru sinye di lekha nyi chi ya yor chazan ta khonru di masa ya samnu des tan tempe simbo chi sabso chi tinte ma chay na lanzu kale gyaw gyawa tinte du xembe du tinte che ani ngwa chi ya ma ju na अनि कोंडु केजी छि के इन्दु तने गंगा मेब सोशे दवा हम अनि ngo chea de ta xida kezim bu anzu xianbian chao geo de de xidu zane ti kanje lam ya ngo chea de ran su geo de sunum ti lam ya ma se ya xi du ni ya ngo chea de ngo si de ya de ba jambe bo u chi ta xi ma se chen ju sim jo de bu se ya wo de ngo chea de ti kezim bu xiu ji re su du wa Igual que con la paciencia, sabemos cómo meditar en la paciencia, sabemos los beneficios de practicar la paciencia, lo entendemos. Pero el enfado, y es importante practicar la paciencia porque el enfado es un engaño que, muy destructivo, que nos hace mucho daño y que puede surgir en cualquier momento y hacia cualquier objeto. El objeto de nuestro enfado pueden ser nuestros padres, nuestros hijos, aquellas personas cercanas a nosotros, nuestra pareja. Es muy fácil que surja el enfado con aquellas personas con las que tenemos relaciones estrechas. Y el resultado del enfado es muy negativo. Entonces, como dice un verso de Shantideva, en el cual dice, el enemigo te puede hacer daño. El peor daño que te puede hacer el enemigo es matarte. Pero ya está. El enfado es todavía mucho peor. Es el peor de los enemigos porque es el que te puede llevar a renacer en los infiernos. A renacer en los infiernos durante mucho, mucho tiempo. A experimentar increíbles tormentos. A estar experimentando sufrimientos enormes. Y no ver cuando no ves cuando termina ese sufrimiento. Por eso el engaño te puede hacer mucho más daño que el enemigo. Y además, eso por un lado, pero el engaño también destruye todas las acciones virtuosas que hemos acumulado, destruye los méritos. Nosotros nos esforzamos muchísimo por acumular acciones virtuosas y con mucho cuidado, con mucho esfuerzo, vamos acumulando nuestras acciones positivas. Pero si no las dedicamos, con un momento de enfado, podemos destruir todas las acciones virtuosas que con tanto empeño hemos realizado. Por eso también es muy importante la dedicación. Cuando hagas una acción virtuosa, recuerda dedicarla, para que de este modo no pierdas todos los méritos que con tanto esfuerzo has acumulado y que con un momento de enfado, estos no se pierdan. Los podemos dedicar con los versos que normalmente recitamos. Recitamos el verso de la bodichita que no ha nacido, nazca y crezca, la que ya nació, que no decrezca, sino que aumente más y más. También está el otro verso de dedicación que, así como Samantha Barr y Manjushri dedicaron, del mismo modo yo dedico todos estos méritos. Entonces, de este modo estamos protegiendo un poco más esas acciones virtuosas, pero hay que ser muy cuidadosos con el enfado, porque el enfado nos puede provocar mucho daño. Muy
Samnu tuzu majiba cheche susu ta kanche tempe simche majiba chikuwa di kye chenpura yesu ta ngay tensu ta ngma tuji ta kiranzu hinda hingi yorwa, dende hingi yorwa ta tensu yorwa ta tensu yorwa di tena yagudwa ngaranzu nyeba di chungsa zuna akha samma ani ta di samnu tango yuwa sam tu chente dinde reyudwa ta ngaranzu kuwa na nyamnyong yorwa Y es que nosotros, en nuestra vida diaria, pues siempre estamos rodeados de personas, siempre estamos conviviendo con otros seres. Y es bueno recordar estos puntos. Dice Rinpoche, esto ya lo sabemos, ya sabemos que hay que generar un buen corazón, que desarrollar la paciencia, no generar enfado, esto ya lo sabemos. Pero es bueno para nosotros mismos el recordarlo constantemente. Por eso Rinpoche también quiere recordarnos estos puntos esenciales para nuestra vida diaria, para nuestra convivencia diaria, que al final el estarlo recordando constantemente solo es para nuestro propio beneficio, porque si pensamos en el sufrimiento que experimentas, que puedes experimentar en los infiernos y no quieres experimentarlo, pues recuerda que ahora es un buen momento para practicar y no crear causas para renacer en los infiernos. Tenemos la experiencia de estar dentro del samsara, tenemos la experiencia de todos los inconvenientes del samsara. Si tú no quieres seguirlos experimentando, ahora es el momento para practicar. Son cosas que ya sabemos, pero también es bueno recordarlo. Give you chimbuchu, give you drinkuchu, give you chungu chu, young Kaya Maimba Karin Road, Kagi Kantanda Matan, the Garanzu, some not on Dangiba, Kulung, some not on Dangi. Pena Shenda Chiliata, Kanje, Jimber, Jitangina, Jimber Tayati, Tangi, Jimber Tayati, Simjang, Kangalo, Nisangi, Toya, Tanda, Yisam, Kulung, Yachimbuchi, the Champagne, Shanju, similar sort of Tindiji, Simba Chet, some not Dangi, Tavina. अनि ये वो चीज़ें चाहिए माँ, तां दिन दे मिम्ब चाहिए कहाँ जे कॉले थारो थारो तो भी आगे चित जुगो समुदाय जे चाहिए भी ना ठीरवा किवुं डिंगरवा अनि ती माइंब चाहिए ता क्या वा जेमा थे अनि क्या वा जेमा थे गैसों तो के मगो चाहिए उन तो लम्बी दिन सा ठंडा युवा गरम तो दें दिन दी ची चुनो सम दिन दी ची चित समुदाय जे चाहिए भी ना तां किवुं चुनो चुरवा निवो चुनो युनी Igual que cuando hablamos de las acciones virtuosas, hay acciones virtuosas que realizan dependiendo de su capacidad, de su motivación. Tenemos y sabemos que hay personas de capacidad superior, personas de capacidad media y personas de capacidad inferior. Pues cuando haces una práctica virtuosa, dependiendo de tu motivación, va a ser el resultado o la medida de esa acción virtuosa. Por ejemplo, si tú realizas un acto de generosidad pensando que este acto de generosidad que haces es que sea para el beneficio de todos los seres, que sea la causa para que alcances el estado de un Buda y así guiar a todos los seres a ese estado iluminado, entonces ese acto virtuoso de generosidad se vuelve una gran virtud que acumula grandes méritos. Si haces el mismo acto de generosidad, pero con la motivación de que con esto yo pueda librarme de la existencia cíclica, que pueda alcanzar la liberación del samsara, entonces estás haciendo un acto de generosidad de acuerdo a la capacidad de la persona mediana. Y es un acto virtuoso, pero es un acto virtuoso mediano. Si hablamos de hacer el acto de generosidad pensando que esto sea para que pueda liberarme de los infiernos, para que yo pueda alcanzar un buen renacimiento como humano, como Dios, entonces es un acto virtuoso, pero más inferior, porque es de acuerdo a la persona de capacidad inferior y acumula méritos, pero no
tan grandes como la persona de capacidad superior. Entonces, pero si tú haces este mismo acto de generosidad con la motivación de que así los demás se den cuenta de que qué bueno soy, de qué bondadoso soy, de cuánto dinero tengo, que soy capaz de repartirlo, de cuántas cualidades tengo, entonces no estás teniendo la motivación correcta y ese acto de generosidad no se vuelve una práctica de Dharma. Así que el punto clave está en la motivación con el que realizamos la acción. Si realizamos una motivación correcta, entonces va de acuerdo con la práctica espiritual. Ya sea que sea una motivación según la persona de capacidad grande, la persona de capacidad media o la persona de capacidad inferior. Cualquiera que sea la motivación dentro de estos tres tipos de capacidades de la persona, sigue siendo una práctica virtuosa, una práctica que está dentro de las enseñanzas. Si nuestra motivación no va de acuerdo con las enseñanzas, entonces no tenemos todas las virtudes que podemos haber acumulado por hacerlo con una motivación correcta. Así que el hecho de decir lo que hacemos va de acuerdo con la práctica del Dharma o no, depende de la mente, depende de la motivación con la cual se está llevando a cabo la acción. Así que, como dijo Lama Tsongkhapa, si tienes una motivación correcta, entonces tus acciones van a ser virtuosas y entonces podemos decir que estás actuando de acuerdo con las enseñanzas. Si tú no tienes una motivación correcta, entonces la acción va a ir de acuerdo con la motivación y por lo tanto, si no es una motivación correcta, una acción correcta, lo que estás llevando a cabo no va de acuerdo con las enseñanzas. Por eso hay que tener muy claro que es la mente lo que nos va a determinar si eso es una práctica de Dharma o eso es una simple acción mundana, porque es de la mente de donde va a surgir la acción. Entonces es muy importante que lo recordemos. Es verdad que ya todo esto lo sabemos, pero es muy fácil que se nos olvide. De hecho, se nos olvida constantemente, por eso hay que recordarlo. Igual que cuando en nuestra vida diaria nos encontramos con circunstancias adversas, con problemas, y si no sabemos enfrentarlos de un modo correcto, con paciencia, a veces es simplemente una pequeña dificultad, pero si no tenemos esa paciencia ante los problemas, entonces esa pequeña dificultad la engrandecemos y la hacemos tan
tan grande, tan pesada, que es peor para nosotros porque nos hace daño tanto física como mentalmente, nos hace daño a nuestra economía, a nuestras posesiones, incluso nos puede llevar la vida en ello. ¿Por qué? Porque es algo pequeñito, pero si tú no tienes paciencia y no sabes enfrentar correctamente esa situación, la engrandecemos tanto que se vuelve insoportable para nosotros. Por eso, también eso nosotros lo conocemos, sabemos la importancia de generar paciencia y comenzar esa práctica de la paciencia con situaciones muy pequeñitas, para que así, en el momento en que tengamos que enfrentarnos a situaciones más difíciles, ya estemos familiarizados con esta práctica de la paciencia y sea más fácil para nosotros aplicar la paciencia en esas circunstancias. También, si no aplicas la paciencia en estas situaciones difíciles, pero muy pequeñitas, muy insignificantes, como había dicho al principio, las engrandecemos tanto que nos puede hacer más daño. Al igual que es muy importante recordar la impermanencia y muerte, como lo hacían los Geshes Kadampas, decían que recordar la impermanencia y la muerte era muy importante, tanto al principio de la práctica, en medio de la práctica y al final de la práctica. Al principio de la práctica, para darnos ese entusiasmo de hacer la práctica pensando en la impermanencia y la muerte. A la mitad de la práctica, para no dejarnos distraer y seguir poniendo ese esfuerzo y entusiasmo en la práctica. Y al final, para sentirnos contentos de haber hecho esta práctica. Por eso es importante recordarla al principio, a la mitad y al final, la impermanencia y la muerte. Sabemos que recordar la impermanencia y la muerte nos beneficia, porque nos ayuda a poder enfrentar mejor los problemas. Estamos constantemente recibiendo dificultades, problemas, pero si recordamos la impermanencia y la muerte, cuando tengamos un problema, no nos aferramos tanto a él, lo dejamos pasar, decimos, da igual, ya pasó. Ni siquiera tratas de recordarlo constantemente porque dices, en cualquier momento me voy a morir, y no quieres, estás consciente de la muerte y por lo tanto sabes que lo que ha pasado ya pasó y da igual, no le das esa fuerza y esa importancia. Y el pensar así
pues nos ayuda mucho a nosotros. También para aquellos que a lo mejor tienen muchas posesiones y están muy preocupados por el dinero, por objetos materiales, también es bueno recordar la impermanencia y muerte, en el sentido de que se darán cuenta de que no van a vivir muchos años, en cualquier momento se pueden morir, y en el momento de la muerte, lo único que te vas a llevar va a ser todas las acciones positivas o negativas que hayas acumulado en esta vida. No importa que tengas muchas posesiones materiales, nada de lo que posees, nada de lo que te estás preocupando ahora de objetos materiales, te la vas a poder llevar después de la muerte. Y eso ayuda mucho a mantener una mente más relajada en el momento de la muerte. Pero para ello tenemos que familiarizarnos constantemente sobre esta idea de la impermanencia y la muerte. De hecho, dentro del adiestramiento de la persona de capacidad pequeña, se habla de... El primer tema del que se habla en el adiestramiento de la persona de capacidad media es sobre la impermanencia y la muerte. Después nos hablan de lo que es los sufrimientos de los reinos inferiores. Después nos hablan de la toma de refugio. Y después nos hablan de la ley de causa y efecto. El tema de la impermanencia y la muerte es muy importante para cualquier práctica que vayamos a hacer. Y eso te da un más espacio, te sientes más relajado, porque te ayuda a que en esta vida la aproveches para acumular muchas acciones virtuosas. Así, cuando llegue el momento de la muerte, no tengas tanta angustia, tanto miedo por ese proceso de muerte por el que todos vamos a tener que pasar. Es verdad que para algunos digan, bueno, sí, ya sabemos que nos vamos a morir, pero el estar pensando mucho en la muerte nada más nos crea más problemas, porque nos da miedo, nos da más preocupaciones, es algo que no queremos escuchar. Y además de que algunos pueden pensar, ¿de qué me sirve pensar tanto en la muerte? Si de todos modos me voy a morir, pensar en la muerte nada más me trae más sufrimiento, más angustia. Pero de hecho, el pensar en la muerte te ayuda, porque sabes que vas a morir y que después de la muerte va a venir un renacimiento, y que si tú has realizado acciones negativas, pues tienes la posibilidad de renacer en los reinos inferiores y experimentar muchos tormentos en estos reinos inferiores. Así que esto te ayuda a decir, yo no quiero, es verdad, me voy a morir, no quiero tener un renacimiento desafortunado, así que aprovecho este momento para acumular muchas, muchas acciones virtuosas y evitar crear acciones negativas. Y eso te ayuda al pensar en la impermanencia y en la muerte, en aprovechar este momento, en acumular muchas acciones virtuosas, en no realizar acciones negativas, y así cuando llega el momento de la muerte tú estás más tranquilo, porque sabes que has aprovechado el tiempo y que no tendrás ese temor de renacer en los reinos inferiores. Hay más faltas o desventajas de no pensar en la impermanencia y en la muerte, y muchas ventajas de pensar en la impermanencia y en la muerte. Oye, ni tanto que tiene chance en la zona tanta tendele ya topo topo ya rompo tu chance si viene tanta tanta tiene chance samno tiene tan chen tu chevina ni no me yuki canje la que tu ni samno ya uta yuva samno tiene tan chen tu chevina ni que va jema de Porque es verdad que nosotros practicamos, pero también es verdad que a lo mejor en esta vida no vamos a tener grandes realizaciones. Pero al estar practicando constantemente, ahora nosotros estamos creando las causas para que en nuestro próximo renacimiento tengamos las condiciones más favorables para tener todas estas grandes realizaciones. Porque a lo mejor ahora pues no tenemos esas condiciones de irnos ahí a hacer grandes prácticas, grandes meditaciones, y por eso no tenemos grandes realizaciones. Pero si ahora practicamos, estamos creando las causas para que en la vida futura tengamos buenas condiciones. Tengamos buenas condiciones para practicar y obtener los resultados de esta práctica.
Así que el recordar la impermanencia y la muerte a nosotros nos ayuda mucho, nos trae beneficios, no nos trae desventajas, no nos trae problemas, nos ayuda para que en esta vida nos esforcemos mucho para nuestra práctica y obtendremos, al estar practicando en esta vida, nos estamos asegurando de tener en el futuro un buen renacimiento y poder continuar con esa práctica. Ani tante kanje tane de ani lubju nyimba terwa nyamnyo yonye de manguch pesha tudu pe ma se ka wo chong serwa thoji che serwa pe ma se ya wo chong ani chida ne ta manguch wo chong serwa ka wo chong pe ma se ka wo chong thoji che serwa ani ta tante de sende de ta chaje ganga lo chang je ne pe ma se ya wo du serwa tante kanje Lujuni Pemasu Mangudu, Tanguni Mutin de Mangu Pesadu, Anil Tosa de Kangbotun to Niagua, Tanguchevina, Kangbotun to Niagua, Jessagin, Tanya, Tanya, Anni Yagushirandu, Anni Tana Hing Tandi, Pejatini, Tangi Hin, Munatani, Yagushirandu, Chiswa, Pejatia, Yam New Yori, Tasena, Legacheve, Yam New Yori, Susu Pejatev, Yam New Yori. Yahushirari, Tang, Kiranzu de Sheep Devi in the Hakurwa, Yahushirari, Kiranzu Sunum de. And indeed, that's a day lagging in the Payagudwa, the Inji City singing the Payagudu. And the Taganaki, that translator Nick Tadar Casso, Lochinjuri, Tayar Yarurwa, seven gay could yahim be in the Kachamudwa here, that translator the Kalakuwa, just on today's Kiranzu Tanda. Pemasibe Yahudu, Pemasibe Tunyan to do Yahuta, Hamba to do Yahun, Rodevo, Devo, Shira Yahudu, Chatting, Shiru Kabuchon, Toshi Chisigi, and you have to Chuva Ningba, Manguta, Kanje, Ningba Ningba, Tedita, Baloma, the Kundu Tedi, that Kundu, Ningba Ningba to Shira, Pishat, Kabuchons, Toshi Chis, or Ning Tabodan Toshi, Sumi's Oyat. Y bueno, pues Rinpoche dice que lo dejamos así, aquí, y que está muy, muy, muy contento de ver a estos estudiantes viejos, que puede reconocer algunas caras. Está muy contento de saber que han venido y de haberlos visto. También está muy contento de ver a tanta gente que ha asistido a estas enseñanzas. También, pues... ve que las condiciones en este lugar, en este momento, son muy propicias, y porque ve a gente que tiene ese interés por estudiar las enseñanzas, por seguir un programa de estudio, por estarlas estudiando seriamente, está muy contento de ver esas caras que reconoce a estos viejos estudiantes, y dice también Rinpoche, también el centro que tenéis ahora es muy, muy bonito, lo tienen todo muy cerca, es muy fácil de venir, muy, si necesitáis algo, todo está pues accesible, y también tenemos, dijo Rinpoche, que tenemos muchísimos méritos de tener a Geshe Lamsam, porque es una persona que, un buen maestro, que tiene muchos conocimientos, que tiene mucha experiencia, tanto dando enseñanzas aquí como también en el monasterio, que somos, el tener estas condiciones es porque tenemos muchos méritos y debemos de aprovechar estos méritos también. Steve, que es una muy buena persona, que está llevando a cabo bien su labor, y también pues a su traductora, que lo va a hacer bien, dice. Poco a poco va a ir, sus conocimientos va a ir aumentando, y que en realidad ahora tenéis unas condiciones muy, muy buenas, tanto físicas como de personal, todos ellos que están ahí para poderlos apoyar y ayudarlos, y nada más es para ponerse ustedes a estudiar y practicar, y que de verdad les dice de todo corazón, especialmente están tan muy contento de ver esas caras antiguas, de reconocer a viejos estudiantes, pero de todos modos a todos se los agradece de todo corazón. Dice, desde lo más profundo de mi corazón, les agradezco mucho que hayan tenido este interés por venir a escuchar sus palabras. Muchísimas gracias. Y que aprovechen esta gran oportunidad que tienen.
Lunanginbe. Lun. Sí. Bueno, pues que yo chea. Steve le pidió que nos diera la transmisión oral de este texto, pero dice Rinpoche que como los occidentales tienen muy controladito su tiempo y ya se nos ha ido el tiempo y es domingo y que les gusta mucho irse a pasear, a comer, a hacer sus cositas, pues ya no nos quiere quitar el tiempo. Por eso él prefiere que se vayan contentos, que disfrutéis del domingo y no nos dará la transmisión oral. Los veo un poquito con prisa, así que mejor hacemos el ofrecimiento de mandala. No balanço já ramine, luda lupa nada nada. E de balanço do ramine, da ramine de dar embocheiro. Passam de gente de jubá, mamo pai lodo. Color emboche, novo emboche, sumor emboche, novo emboche, lambo emboche, tajo emboche, babo emboche, terje pai bumba, gema, trewa ma, luma, karama, metoma, dupoma, nesema, richama, nima, dawa, emboche, Tú que me
mantienes el camino moral del suyo dador, que es el último artífero que lo soporta todo, sosteniendo que estás sosteniendo la victoriosa doctrina de mayunidad, que con maestría llevas a cabo oraciones magníficas que van a las tres joyas, salvador mío y los demás discípulos, por favor, dime la verdad. Se pueden ofrecer las cartas ahora.
Y lo de su